¿Qué estás? Muy bien. Sea bienvenido. ¿Qué tal? ¿Está todo bien? Todo bien. ¿Cómo fue el viaje? Bien. Me alegro mucho. Los dos deben de llegar luego. Ah, muy bien. Me pidió que le recibiera mientras ya está de camino. Bien, muchas gracias. No, nada. Veo que tienen aquí toda la colección de armas. Qué bonito. Bueno, nuestra colección particular de todas las formas, todos los tamaños, todos los modelos que hemos podido encontrar, de distintos espaderos también, de distintas características. Qué bonito, qué bonito. Más moderna. Disculpe, esta es la armadura de Kaiser Rico, la que hicieron los soldados, ¿verdad? Sí, de la esa es la armadura, eso es. Ah, qué bonita. Esa es la que ha salido en la portada. Y de hecho, aquí tenemos luego las portadas, porque fue un regalo muy especial de Alfredo Tucci. Muy bonito, así que queda muy bien. Expuesto, claro. Junto con el tema, que son las espadas. Veo que tienen muchos de estilos muy diferentes también. Sí. Son unas más modernas, otras menos. Ajá. Con distintas firmas. Muy bonito. Sí. Bueno, es que como es una casa que nos gusta mucho las espadas, pues acaba siendo una colección obvia. Pasa, por pasar. Muchas gracias. De nada. Con permiso. Adelante, o aquí, que me acerca. Muy bien, señora. Muy bien. ¿Cómo están las cosas por Zamora, los proyectos? Bien. Muchos que sé que tenéis, poco el entrenamiento para la graduación, llevas un montón ahí, de... Ahí estamos. Sí, la verdad es que está empezando el año completito. No, estamos bien, estamos organizando un curso ahora, un pequeño curso, estamos ampliando un grupo nuevo, está viniendo gente nueva, poco a poco están empezando con fuerza, entonces vamos a hacer un pequeñito curso así para promocionar bien, un poco bien. Y todo esto, ¿no? Y de paso también pues que me sirva para preparar toda la graduación. Y de todos esos temas de la graduación, que sé que ya hay muchos temas técnicos, pero además de eso, ¿qué es lo que más puedes aprender de ese momento, de ese proceso? Bueno, creo que lo más interesante precisamente es pasar por ese proceso, ¿no? Es el experimentar las dificultades, el esfuerzo ese que te requiere pasar por ese momento, ¿no? Evidentemente la graduación de Sensei conlleva un amplio tiempo de estudio, conlleva una formación, y precisamente creo que lo más interesante es eso, ¿no? Es ese, todo ese tiempo que se invierte, ver las dificultades por las que pasas, cómo las superas, ver los nervios un poquito, ver que... Es verdad que solíamos decir que los senseis están hechos de otra madera, ¿no? Por así decir, las experiencias personales que se adquiere uno a lo largo del camino, de una manera u otra suele hacer igual que el vino, como es madurar o preparar un pelín más. Y yo de verdad es que suelo notar un gran salto en la personalidad, en la madurez de una persona de Uchideshi a Sensei por ello, ¿no? Hombre, es curioso porque, claro, si cuando te paras a pensar dices, bueno, vamos a hacer la fase de formación, de preparación, ¿no? Para hacer el examen de Sensei. Y es muy curioso porque desde que empiezas en esto de las artes marciales, precisamente una de las cosas que se habla siempre todo el mundo es de cómo tiene que ser un sensei, ¿no? Entonces... Sí, parece que es claro. Mucho el objetivo de mucha gente. Dice, ¿cuánto tiempo tardo para llegar a sensei? ¿Cuánto tiempo? Digo, casi que mejor no responder porque cómo varía tantísimo y... Sí, no, lo que llama a mí, yo creo que lo que más me llama la atención es a veces, y lo que me para a pensar es el decir, bueno, pues claro, a lo largo de todos estos años que he estado en el mundo este de las artes marciales, pues te haces muchas ideas de cómo tiene que ser o cómo crees tú que tiene que ser un sensei, ¿no? Tanto lo que tú comentas como lo que comentas con otros compañeros. Y cuando llegas a estas así dices, bueno, ¿y yo? ¿Y ahora qué? ¿Y esto, yo cumplo esto? Es curioso porque es un proceso que yo creo que te lleva a pensar, sobre todo porque también creo que desde el punto de vista que ya tienes una graduación así tan importante ya y que ya pasas también a dar una imagen, es cuando te tienes que empezar a preocupar de decir, bueno, yo la imagen que estoy dando,
o mi forma de actuar o mis cosas, no sé, ya cambio un poco, ¿no? Es un proceso, creo que... ¿crees que está ahí un proceso de pulir un poco? Sí, yo creo que sería esa la palabra, pulir. Sobre todo también yo creo que lo que más puede preocupar, lo que más puede a lo mejor quitar un poco el sueño, por así decirlo, es el decir de, bueno, estoy a la altura, no del hecho del examen en sí, sino del hecho de lo que implica ser un sensei, ¿no? Porque claro, la gente te ve de otra forma ya, los alumnos te ven de una forma diferente. Bueno, es verdad que yo tengo el privilegio de ser testigo de las nuevas generaciones que por fin empiezan a llegar a esas graduaciones de sensei, más alto ahora vamos a tener también un otro grupo que va a Shurosh, en una cantidad que a pesar de no ser, wow, decenas o docenas claro, claro, que llegaran ahí, pero mucho más que antiguamente, ¿no? En que eran pues, uno u otro. Y quizás por dos aspectos contradictorios. Por un mejor preparo quizás de las nuevas generaciones, que a pesar de no estar hablando de lo que es la experiencia técnica marcial, porque muchas veces es muy difícil comparar, pero en cuestión de conocimiento de cultura, filosofía, un preparo interior quizá mucho más acentuado que en las generaciones anteriores, ¿no? Que parecía que la parte concentrada estaba ahí en la técnica pura y poco desarrollo. Pero aún así, a pesar de ese testigo de una cantidad muy buena de alumnos que llegan a Sensei y que van a llegar a Shidosh, me hace recordar que, igual estás hablando, hay muchos que se quedan por el camino. Sí, eso es cierto, es curioso. Además, es un tema, claro, cuando uno llega a los sitios donde viajo, pues uno conoce gente, uno trata con gente. Es muy curioso cómo la gente, todo el mundo enseguida pone en boca, ¿no? Que estaban bajo vuestra dirección, vuestro trato, ¿no? ¿Qué es lo que, no sé, cuál sería la opinión vuestra sobre este tipo de situaciones? O... ¿De personas que preguntan? Claro, la gente sabe que se ha quedado en el camino, ¿no? Que en un momento u otro han tomado su decisión o... O han cambiado, o ha salido. Claro. Bueno, la escuela es muy particular en ese tema porque... En cuestiones de examen, saben todos que cuando no apruebas en un examen, eres invitado a retirarse de la escuela. Y al retirarse de la escuela, no puedes seguir en ninguna escuela más del linaje, ¿no? En cambio, eso no tendría por qué ser un obstáculo, claro, ya que las personas que son indicadas al examen van indicadas con la seguridad de su tutor de que serán aprobadas. Es decir, es un grado de compromiso mutuo entre el alumno y su tutor directo de aprendizaje tal cual debe ser. Aún más con la seguridad de hacer con que la nueva generación sea mejor que la anterior. Es decir, eso es un compromiso muy claro que tienen todos los tutores y todos los superiores directos, por así decir. Entonces, cuando uno indica a alguien a un examen, lo hace con la claridad de que será aprobado. Si la persona insiste en prestar examen, por ejemplo, aunque el tutor no dé como sugerencia que lo haga en aquel tiempo, y pierde el examen, claro está que el tutor pasará por un inquérito. Claro. De saber por qué la persona ha sido reprobada y ha sido alejada de la institución o sencillamente por pura consecuencia, si es el caso del propio alumno, al no seguir los consejos de alguien que está más graduado y que justo sabe, entre comillas, dónde poner el pie en esa parte del que se está caminando. Pero si acaso eso ocurre o si la persona mismo decide por sí propio salir, nosotros siempre entendemos que cada persona tiene un camino, que tiene un local en que está en un determinado momento de su vida. No todos son obligados a convivir conmigo el resto de la vida o el resto de su momento de entrenamiento, ¿no? Entonces, esos, yo creo que más bien son trazos y líneas de la propia vida que hacen con que puedas
encontrar y perderse por muchas partes, pero que siempre promueven encuentros y desencuentros entre personas y que siempre logran, si sabemos, aprovechar, pues dejar claro enseñanzas de vida. Entonces, aparte, cuando vemos desde el alto esa situación, la verdad es que pierde un poco la importancia los caminos marciales y las escuelas marciales y todo cuando hablamos de una vida mismo de alguien, ¿no? Entonces es un capítulo de un largo libro. Claro, incluso yo también comentaba antes que claro, que es, o sea, la casualidad de que esta vez son varios los que van para Sidoji, ¿no? Y que, por ejemplo, a lo mejor hay diferencias con otros lugares que no se compara, pero también es cierto que, como dice, que esos conocimientos culturales mayores en general que hay, también este tipo de cosas son las que dan experiencia, ¿no? A ustedes como profesores, como maestros, también son los que dan experiencia, ¿no? Lo que le permite también... Y aprender, porque llegar a la graduación de Shidush no es el final de las graduaciones, es decir, el camino del Bugué es un camino de una vida. Con que tengas 30, 40, 50, eso no significa que estarás alcanzando un punto donde no puedas aprender más o no puedas hacer más. Porque entonces, llegando a ese punto, habría un proceso de estagnación, de estancamiento, ¿no? Donde no hay más evolución, por así decir. Entonces, esa evolución marcial o evolución interior de vida, de filosofía, de conocimiento, de conciencia, de lucidez, de comprensión, yo creo que no debe de estancarse nunca. Entonces, yo la verdad es que me quedo muy feliz por todos vosotros que vais a alcanzar un punto más, pero aún más feliz por este punto ser una consecuencia de los pasos que habéis tomado más que una meta. ¿Sabes? Porque la meta y el objetivo tienen que ir mucho más lejos que alcanzar esa graduación. La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, la escuela también está estructurada, la forma está estructurada, ¿no? Entonces hay que ir pasando por esa serie de, pues de, podríamos decir, de etapas, ¿no? Que es lo que usted dice, aunque claro, aunque suena utópico, lo cierto es que realmente cuando uno puede empezar a emplear lo aprendido y a desarrollar las cosas para de verdad poder trabajar de una forma verdadera, es precisamente cuando tiene las herramientas para ello, ¿no? Que sería lo que serían esta serie de etapas, por así decirlo, ¿no? Yo creo que hay un aprendizaje siempre detrás de cada puerta, entre comillas. Pero si saben mirar bien, los alumnos verán que hay un aprendizaje detrás de cada momento, de cada minuto. Si no es algo que me pasa a mí directamente, será algo que pasa a mi compañero que está al lado. Y de cosas buenas y cosas malas tienes la opción, igual que la herramienta, de construir algo distinto después. Entonces, yo creo que del cansancio, o de las ganas de desistir, o de la adrenalina, de la ansiedad, y de lidiar con los propios demonios, entre comillas, ¿no? Que es la vanidad, o la pereza, o la baja autoestima que lleva a un proceso de autodestrucción, o el exceso, igual. Eso creo que nos hace ver un poco mejor la persona que hay en el espejo, entre comillas. Y en eso, supongo que no habrá ninguna otra comparación, ni en aspecto técnico, marcial, ni que te pueda dar mejor valor que un proceso de autoconocimiento, de aprendizaje. Y que si mañana estás aún en la escuela, o estás en la institución de Bugué, o si no estás, lo puedes llevar igual. Claro. Entonces yo creo que sí, el Bugué habrá cumplido su función. Que sea un... ¿cómo se dice en la escalera? Un peldaño. Que sea algo que te lleve a una parte mejor. No importa si es aquí o si es en cualquier otro sitio. Eso es lo que yo creo que caracteriza más un camino. Más que un sistema o algo que te construye paso a paso
una carretera o que te acerque más a aquello que quieres para ti mismo. Claro, evidentemente tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de algo que es una experiencia de vida, ¿no? Es algo que, una de las cosas que te conlleva estas fases, estos procesos, pues bueno, pues es como la convivencia un poco, ¿no? Que cuando estás en convivencia es cuando aprendes un poco también a comportarte, aprendes sobre ti, porque aprendes sobre el compañero, aprendes sobre ti. Yo creo que esto también te muestra un poco mucho, ¿no? Hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, cómo actúas en una circunstancia, cómo actúas en otra. Comparas con otras fases que has pasado por unos mismos, más o menos por un mismo proceso, similar, ¿no? La verdad es que yo creo que lo mejor que tienen estas cosas, el poder llegar a situaciones, es el mirar atrás, ¿no? Es el mirar atrás y ver cómo se va construyendo un poco todo, ver si vas cometiendo los mismos errores, si no los cometes. Creo que es lo que nos puede dar, ¿no? Un poquito estas fases. Pues yo lo que puedo desearte es que cometas errores que le posibiliten ver una versión o una posibilidad distinta, que puedas tener herramientas distintas para arreglar los errores que has cometido. Uh-huh. Y en especial, quizás que puedas reconocer esos errores en aquellos que van a venir detrás, porque van a percorrer un camino similar al suyo, para que les pueda orientar tal cual posiblemente todos los superiores directos están haciendo por ti, para que esa experiencia y ese conocimiento pueda ser transmitido de una manera mejor que la que hemos podido transmitir a vosotros, para que la cosa siempre esté en movimiento y pueda estar cada vez mejor para aquellos que van a venir también. Eso es parte de su responsabilidad. Claro, señora. De Futuro CC. Entonces, claro, como no hay escapatoria, vas a tener la responsabilidad de hacer mejor. Y la única manera es siendo mejor. Por supuesto. Muy bien, pues esperaremos a ver si llega luego su 2. Y mientras tanto, ha sido fenomenal poder estar hablando un poco de temas que gran parte de los alumnos desean hablar, pero no siempre tienen la oportunidad. Claro, señora. Muchas gracias. Gracias a ti.